La presentación del libro Canciones del Perito Nada, libro de antología, poemas del poeta Carlos Mabelli, a cargo de Inmaculada Largo, miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua. Asimismo, tenemos en nuestra mesa la intervención del poeta y, por último, la clausura del Congreso a cargo del doctor Ricardo Silva Santa Esteban, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Nos invitamos con un fuerte aplauso. Son tan largas las jornadas, ¿no? Ya las ha relacionado.
La extraordinaria calidad y originalidad de su obra ha sido reconocida internacionalmente, por lo que se ha visto traducido a numerosos idiomas, nuevamente también los escuchamos ayer, los más diversos, y sus versos no solo están presentes en todas las antologías de poesía en español de la segunda mitad del siglo XX y lo que va de este, sino que también un dato que diste, Richard, es el segundo poeta peruano más antologado, tras Vallejo. No es poca cosa estar detrás de Vallejo, ¿no? Es la suya una obra que destaca por haber creado un universo simbólico que recoge lo mejor del legado clásico español e hispánico para recrearlo a través de la experimentación continua, creando una forma de expresión única que contrasta dichas formas con la vanguardia, la tradición culta y la popular y la poesía de compromiso con la belleza estética. Todo ello para mostrar con la rareza de su verso, absolutamente singular, profundo y poderoso, los anhelos del hombre del siglo XX y en general de la condición humana. Su poesía, hecha de un lenguaje universal y atemporal, es a la vez testimonio y vía de trascendencia metafísica. En pocas palabras, todo eso es lo que, de forma acreditada y sistemática, se ha dicho aquí durante estos días. Una antología, como se sabe, puede abordarse desde diferentes criterios y diferentes puntos de vista, ¿no? Hasta la fecha, Carlos Remán Belli ha publicado 17 poemarios diferentes, o 20 si se atienden a diferentes formas de alguno de los poemarios, así como múltiples reediciones, traducciones y más de una veintena de antologías abordadas también desde diversos puntos de vista, el temático, el recopilatorio, el personal y de diferentes formatos. El libro que ahora presentamos se ha compuesto con varios propósitos. Por un lado, el de ser lo más completo, representativo y equilibrado posible de la trayectoria hasta el momento de la obra de Carlos Remán Belli, dentro de los márgenes con los que se contaba. De ahí que contenga una selección de todos sus poemarios, de sus sucesivas fases, de los variados tipos de versos y de estrofas que ha utilizado y de la temática abordada también en todas sus facetas y aspectos formales. Eso es lo que intenta. A ello, a todo ello se suma la introducción que intenta, de forma breve en este caso, ofrecer algunas claves de lectura y que se ha planteado de manera que pueda aportar alguna novedad al conocedor de la obra de Belli, pero también que pueda servir de puerta de entrada para aquel lector no iniciado que quizás encuentre en ellas un complemento de lectura a la singular poética de Carlos Remán Belli. Sin desvirtuar esta intención expresa, la antología también se ha compuesto, y lo confieso sin el menor pudor, partiendo de mis preferencias personales dentro del conjunto de su obra. Y bueno, quiero confesar el enorme placer que me ha supuesto leer y leer y releer una y otra vez su poesía completa, pues a cada nueva lectura iba creciendo en mí la admiración que ya sentía, pero también el asombro. Me sentía una especie de Alicia en el País de las Maravillas, descubriendo la arquitectura y los entresijos de su maquinaria perfecta. Yo también escribo poesía y me he sentido muy pequeñita ante la grandeza de su obra, de una impecable factura, de finísima ironía, de una humanidad cervantina. Esa es la verdad. Y aunque Carlos es la mejor voz para sus poemas y enseguida vamos a tener el lujo de escucharlo, yo voy a aprovechar la ocasión para apuntar algunas de las cosas que van a encontrar en este libro que presentamos hoy. Ante todo, está, o para mí quizá es lo más potente y lo más importante, su entrega a la poesía. La página 60, voy a ir diciendo las páginas por si alguien quiere seguir. En la página 60, el siguiente poema dice: un cráneo arbolado o un árbol craneal, tal es lo que yo quiero para poder leer mil libros a la vez. Un árbol de cráneos
Sobre cada rama y en el seno hambriento de cada cráneo, Romo, un bolo alimenticio armado de plagios, más de plagios ricos. Siempre y continuadamente vamos a encontrar la experimentación. Primero, partiendo de una experimentación vanguardista, letrista, por ejemplo, en la página 49, este poema tan curioso, Expansión sonora biliar, pues si soy capaz de verlo. Bilas baselaga coride, biloaga bile, blec, blec, blac, blac, blac amarillus, etc. Hasta hoy en día, una persistente recreación personal de forma y de estilo. En la página 121 hay un curioso poema, se llama El Presagio, que lo encabeza con la mezcla de López de Ayala más Marinetti, curiosa mezcla, que aquí evidentemente le funciona. Y en el poema van a encontrar signos más, igual, ¿no? Bueno, solo leo el principio, además me encanta nuevamente la poesía, y dice: arriba, pastor, las manos, y entrégame a la pacífica por el resto de los siglos y los siglos, así sea, ¿no? Y tú puedes continuar. También una continua preocupación por lo social, que todos conocen, ¿no? Y que ha llegado, quizá cuando se habla de esa preocupación social se leen sus primeros poemarios. Yo voy a elegir un poema con la misma preocupación social de su último poemario. Está en la introducción, en la página 24, y se llama Desemejanza, y dice así: en alma, en cuerpo, en mundo justamente, que todo es uno en la terrenal vida, desde el primer suspiro hasta el postrero, aunque 100.000 felices siempre pueden volar, nadar y andar a sus antojos, en tanto que unos pocos son yacentes dentro de un costal de carbón fruncido, que así es de semejante a cada vida, o como claro día o noche oscura. Poema que me encanta. No digo que me encanta cada poema porque se me acabó. Una preocupación social, ¿no?, que se une a un respeto tremendo que Carlos Germán Belli siente por la vida. Por ejemplo, en el poema, en la página 170-71, solo voy a leer una estrofa. Es un poema que él además utiliza mucho para, ¿no?, para recitar Cavilación de caminante. No lo leo entero por si acaso él lo quiere leer ahora. Es este poema en el cual, pues, el médico le ha dicho que tiene que caminar diariamente, y al caminar él piensa que sin querer va pisando y matando a pequeñitas hormigas que no tienen la culpa de que él tenga que caminar. Entonces termina el poema así, con esta sensibilidad enorme, como digo, a la vida. Es el más inexplicable hecho, y por añadidura absurdo, que alguien, por preservarse a fondo, tal como yo cada mañana, de un tajo la vida le ciegue a aquel que nunca daña a nadie, ni a los imperceptibles seres, que el firmamento entonces caiga igual que un castillo de naipes sobre mí un mal día, así sea. Encontramos también la ironía y el sarcasmo. Por ejemplo, tenía dos, pero solo voy a leer uno, si no me alargo demasiado. En la página 55, el siguiente. Una desconocida voz. Una desconocida voz me dijo: no folgarás con filis, no, en el prado, si con hierros te sacan del claustro luminoso, feto mío. Y ahora, que en este albergue arisco encuéntrame ya desde varios lustros, pregunto por qué no fui despeñado desde el más alto risco por tartamudo, o cojo, o manco, o bizco. Una mirada siempre también hacia lo pequeño, hacia lo humilde, hacia el que no destaca, como en ese poema estupendo dedicado al pintor Giovanni Donato da Montalfano, o a ese pobre guardameta, el cual tiene pendiente a todo el orbe a través de la televisión y le cuelan 6 goles, ¿no? Siempre el que se queda detrás.
Encontrarán también, como hemos visto en la conferencia de Marco Marto, el gran cariño y respeto hacia su familia, sus antepasados, sus padres, sus hermanos, su mujer, sus hijas, sus nietos. Encontrarán la desesperanza, por ejemplo, en la página 59, donde dice: en tanto que en su hórrido mortero el tiempo me va trociscando a diario, en un horno yo yazgo, no de cal, sino de burla humana, como cuando el gigante a los pigmeos dice: va, y de pulga. Porque a estas alturas de mi vida, aunque cebado me hallan mis mayores con la perdiz moral, no sobrepujo nada, ni aun de la arena un corto grano oscuro. Pero también la esperanza cada vez más cantada. Como por ejemplo, solo un fragmento de la página 139-40. De Salve Spez, que dice: es vivir aferrándose a la creencia de coronar lo que se quiere tanto, nada más que el inmaculado pan para engullirlo sin dejar migaja, con la más voraz gula que es la anímica, como la res comiendo el rico pasto, y es esta la mejor manera para hacer frente a la parca, como que satisfecho de un buen vivir se pase a un buen morir. Voy terminando. La amistad, otro punto muy importante, como también ha destacado Marco Marto, como por poner un ejemplo, en la página 138 el poema En alabanza del Astra, que tenemos aquí, y limpio. No lo leo entero, solo el principio. Aquí la concisión de Pedro Lastra, aquí de Enrique Lin la gran facundia, en uno y otro punto del espacio de la página blanca, ambos presentes como señal de su naturaleza, tan distinta en el uso de la pluma, etcétera, etcétera. Y el amor, por supuesto, tan importante como Ricardo González Vigil nos hizo ver el otro día. Por ejemplo, no salir jamás, solo leo el principio. ¿Cuándo? ¿Cuándo de nuevo volveré? ¿En qué minuto, día, año, centuria al sacro rinconcillo de mi dueña? Paraje oculto, para mí guardado y a merced de su excelsa carne allí, yacer adentro y no salir jamás. Hermosísimo. Y en fin, para terminar, la felicidad y la seguridad que finalmente parece, ¿no?, que ha llegado a él. Por ejemplo, a la vilipendiada Torre de Marfil. A la vilipendiada Torre de Marfil vuelvo, donde qué bien me siento mañana, tarde, noche, sin duda más que nunca. Que allí con codo están los diccionarios terrenales abiertos para poder ampliar la parca lengua de uno. Y es cierto que la poesía de Carlos Germán Belli exige un paladar preparado y educado en el arte de saborear matices y aromas de extrema delicadeza y de retrogusto escondido. Hay que ganarse y merecer, como él mismo piensa, ese placer del encuentro con la poesía, porque Belli se ha mantenido con un gran tesón y convicción fiel a ella, sin ceder lo más mínimo a la tentación de escribir para ser popular o reconocido, a la comodidad de ir a favor de la corriente. Como todo gran poeta, ha escrito porque le iba la vida, la existencia en ello, y no ha vivido sino por y para el poema. Por eso quiero cerrar con las últimas, con unas palabras, estas últimas palabras, con unas de Javier Abril, que Abril destinó a César Vallejo, pero que igualmente podría haber escrito para Carlos Germán Belli. Dicen así: la vida intensa de un artista no se mide ni se valora solo por el cúmulo de dificultades que ha afrontado y padecido, sino más bien por la lucha que el espíritu ha librado en pro de su autonomía creadora, incontaminada de realidad inferior. Este hecho trascendente, generador de la fantasía, se transforma de una manera psíquica en los símbolos e imágenes de la obra pura de asegurada permanencia. Y nada más, bueno, solamente quería, antes de terminar, me gustaría anunciarles que Carlos Germán Belli va a publicar un nuevo poemario. Voy a tener la suerte de que inaugure una colección de literatura hispanoamericana que voy a dirigir,
se llama Azul, en la editorial Juan de Linet, de la cual les voy a dejar, por si alguien tiene interés, algunos papeles para que sepa dónde adquirirlos. La colección tendrá, creo que será una pequeña joyita, porque va a tener unos ciertos libros novenales que se regalan con el libro, van a ir firmados por el autor. Entonces simplemente quería anunciarla y decirle que quien le interese, pues tiene contacto. Nada más, gracias.